Por un lado, hemos encontrado una serie de agencias y estaciones de servicio, se han hecho las denuncias a los juzgados correspondientes y los juzgados están actuando. Hay 36 casos en donde hay juzgados que están actuando y vamos a ver cómo se termine de consustanciar estos juicios, cuáles son las condiciones en que quedan estas personas. Pero como a su vez esto que ocurre del lado de afuera tiene una causa que está dada del lado de adentro, y estas pueden ser por problemas estructurales o por problemas delictivos. Nosotros hemos decidido contratar y ya hemos acordado con la Sindicatura de Empresas Públicas una auditoría completa de nuestro sistema de comercialización. Cuando usted habla de fallas estructurales, ¿está refiriendo concretamente a fallas en la seguridad, en el seguimiento del material? ¿O bien a qué corresponde que, por ejemplo, puedan desaparecer 210 turbinas o puedan quitarse los precintos a vagones trenes? Cuando estamos hablando de la comercialización, no de los hurtos de materiales. Cuando estamos hablando de la comercialización, esto quiere decir de sistemas de automatización que hagan más transparente toda la operación, con sistemas mecánicos que permitan también hacer más segura toda la comercialización, y con sistemas de recepción de pedidos, facturación, etcétera, que hacia la parte netamente comercial, que también haga más clara y más lúcida, más traslúcida toda la operación comercial. Esos son problemas estructurales que nosotros debemos solucionar. Bueno, estamos hablando... Hablo de personal interno. Claro, no, estamos hablando de cosas distintas. El hurto de materiales que hacen a los que tiene a disposición la empresa, eso sin duda hay personal que no sabemos cuánta es el personal que está involucrado en eso. En aquellos materiales que se recuperaron, sí sabemos porque están los sumarios en ejecución.